campaña que ustedes, Secretaría de Tránsito, está llevando a cabo, y felicito que nos tengan en cuenta nuestra institución para iniciar esa campaña muy necesaria. Sí, yo le decía ahorita a un funcionario de que estamos pidiendo a grito esto, porque aquí en las horas pico de entrada a los muchachos se forma un caos tremendo y eso habría que solucionarlo. Entonces, una manera eficaz es eso, que los mismos jovencitos sean los encargados, basado en la capacitación que le dio el inspector de tránsito, ellos van a tener esa facilidad para promulgar, para llevar a ejecución todo lo aprendido. Pasajero, pila, papá, que hay un reflectivo, están los agentes, baje la velocidad. Algo importantísimo que se me escapaba, cada vez que veamos unos conos. Primeramente vamos a tener el acompañamiento de las personas del CINIT y de los agentes de tránsito, quienes le brindarán a ellos toda la capacitación para que puedan realizar su labor en las horas que lo requieran. Adicional a esto, vamos a contratar 14 orientadores, quienes van a estar también al frente de estos jóvenes, para que ellos no se vean solos aquí en este proceso, sino que tengan el acompañamiento de una persona, de un adulto que también tiene pues el conocimiento de todo este proceso que van a realizar. Iniciamos con 15 colegios. La idea es que poco a poco se vayan sumando las demás instituciones educativas, hasta así lograr cumplir el 100% de los planteles educativos del municipio. Ellos en los cursos mayores realizan su parte de alfabetización, que es donde pues tienen que brindarle a la comunidad en general los conocimientos que ellos adquirieron. Esto de ser patrulleritos escolares les serviría a ellos como alfabetización, ya que están haciendo un trabajo social.